a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Bienvenidos de nuevo a La Vida en Directo. Nos habíamos cogido unas vacaciones, como se coge todo el mundo en su trabajo, pero ya estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar de sequía, pero no piensen ustedes que es la sequía esta que estamos teniendo, que no llueve ni rogándole a la Virgen de la Cueva Santa. Vamos a hablar de un libro que se titula Sequía, escrito por Enrique Valdeolivas. Enrique Valdeolivas, ustedes lo conocerán, mucha gente lo conocerá como músico, como profesor, también tiene unos cuantos libros y le voy a hablar de uno de ellos que a mí me encanta, que es Leyendas y Vigendas de Segorbe, que escribió con el CEAM, y también otro más que habla sobre los juegos de la calle, pero tiene uno propio esta vez. Yo no sé, Enrique, si es el primer libro propio que dices, me lanzo y me lanzo en solitario, ¿o ya tenías algún otro y lo desconocíamos? Sí, este, buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Este es el segundo libro en solitario que tengo. El primero era un libro de poemas, poemas e imágenes, ya hace del 2005, que se titula Donde no hay fronteras. Pero este ya está en el archivo. Y ahora este es el que me ha dado más ilusión, me ha hecho retomar la escritura, aunque no la había dejado nunca. ¿Cómo nace Sequía? Porque tengo que decir que son 11 relatos, relatos breves, son fáciles de leer e interesantes, porque hay mucha gente que a lo mejor cuando le hablas de leer se tira para atrás, lo puede leer cualquiera y les va a encantar. Sequía nace como recopilación de unos cuantos cuentos que tenía guardados en el ordenador. Los había ido confeccionando poco a poco, algunos en intentos de presentarlos al Max Aub, otros porque me habían sorprendido o tenía la vivencia interna y tenía que contarla. Y en un momento determinado alguien me dijo, alguien que es conocido de todos también, es Emilio. Emilio, que sabe mucho de informática, de publicar y de todo. Y entonces me dijo, ¿por qué no publicas en Amazon? Me lo planteó. Y entonces me lo planteé. Rescaté todos los cuentos, los puse en marcha y fruto de eso ha sido la recopilación. No me costó mucho hacer la recopilación porque los cuentos ya los tenía escrito. Estos cuentos, cada uno trata de un tema diferente, aunque la sequía, como tú bien dices, sequía de amor, sequía de ideas, hay muchos tipos de sequías, prevalece en cada uno de ellos. Y algunos son como muy nuestros, muy cercanos. ¿Son todos inventados? ¿Hay algo de cierto en alguno de ellos? Bueno, los escritores, la gente que escribe, yo no soy un escritor todavía, no sé. La gente que escribe historias, tiene mucho de sus vivencias en las historias. Las vivencias pueden ser directas, pueden ser indirectas, contadas, recibidas de otras personas, pero siempre hay un poquito de una misma, en este caso siempre un poco de mí mismo en los cuentos. Algo me ha acercado a vivirlo o me lo han contado directamente. Sí. Lo que pasa es que la fabulación, o sea, el ponerlo en escrito, ya hace que ya no sea tuyo, entonces automáticamente ya está fuera de ti, ya no es tuyo. Ahora ya está por ahí a viajar por el mundo y a ver la gente lo que hace con él. Nos hace trasladarnos a una historia pasada e incluso actual, más de uno. Vamos a Mandas, que creo que no se sigue yendo a Mandas. Sí, aún. Sí. Se hablan de las tierras, del término, sí, de cómo son las personas que trabajan esas tierras. Sí. Por lo tanto, yo considero muy interesante que la gente que ha vivido esa época, y los que no también, porque una forma de vivirla es leyéndola, se tiene que meter en el libro. Sí, efectivamente, como tú dices, Santa, habrá cuentos que no tienen nada que ver con la vivencia próxima, que te llevan, como en muchos libros que tú lees, y te trasladan a tierras lejanas, a otros países y a otras civilizaciones. Pero, sin embargo, la nuestra, la próxima, es realmente la que más no llega al interior. Quizá no sea la que más venda. Porque si yo hablo de una historia que pasa en el centro de París, seguramente mucha más gente la va a leer que si digo lo que pasa en el centro de Valldoxó, o en el centro de Segorbe, o en el centro de Geldo. Sin embargo, a la gente, claro, están escritas, y yo no voy a cambiarlas, no pretendí cambiarlas. Y de esas hay varias en el libro de cuentos.
Bueno, lo importante es que el cuento te enganche y que tú lo quieras terminar de leer. Vamos a decir ya que la gente que nos esté viendo el miércoles por la noche en este programa, mañana jueves es la presentación en el CEAM. ¿Por qué en el CEAM? Pues porque para la gente mayor es nuestra segunda casa. Entonces, fueron los primeros que se enteraron de que yo tenía un libro para publicar y automáticamente me dijo la directora, pues se me va a hacer la presentación. Ya está. ¿A qué hora? Y a ver quién contradice a una mujer, a ver. Mañana será a las, creo que han cambiado a las 5. Mañana a las 5 de la Mañana a las 5 de la tarde. tarde, sí. Sí, Sean Segorbe. a las 5, sí. Tienen todos una cita con Enrique y con Sequía. Dime, tú, por ejemplo, llevas muchísimos años escribiendo. Has ganado muchísimos concursos, dos veces el certamen comarcal de los cuentos de Maxau, casi nada. Y tantos años, pero el otro día me comentabas, pero bueno, es que nunca he sacado una novela. Esta es la primera novela que saco. Ya no la saco de joven, obviamente, aunque una persona puede triunfar a cualquier edad. ¿Por qué te esperas tanto para decir, saco la novela? O porque quizás nunca has tenido ganas de ello. Te gustaba escribir, pero viene la luz. Bueno, en realidad la primera novela, si la saco, esto no podemos considerarlo una novela. Relatos Es un relatos cortos. cortos. Sí que estoy preparando una novela desde hace más de 30 años y algún amigo me va a decir, ya va siendo hora, muchacho, ya va siendo hora. Y porque las novelas llevan mucha más responsabilidad. Y yo, como dice en mi biografía y en el libro, estoy inmerso en muchas actividades. Muchas actividades. No solamente me gusta escribir, pero también me gusta mucho la música y he estado siempre en movimientos deportivos y, en fin, cultivo un poco el monte. Y bueno, excusas de mal pagador. Yo creo que no tengo la novela hecha porque tengo miedo a que la tenga terminada y no se pueda publicar. Y eso para un autor, pienso que es te quita la moral, no te deja actuar libremente. Y eres muy crítico contigo mismo cuando escribes. Quizás tú dices, no la he sacado por esto, pero a lo mejor es porque tú eres crítico y te cuesta cada vez que lees decir, esto está perfecto, pasa. O eres de los que dice, no, creo que no lo puedo mejorar y por eso nunca llega el día. Siempre me pasa eso, o sea, después que tengo un escrito. No solamente pergeñado en boceto, sino ya desarrollado. Luego lo tengo que releer muchas, muchas veces y corregir, y cada vez encuentro cosas para corregir y sigo corrigiendo. Soy bastante perfeccionista, estoy muy empeñado en la pureza lingüística. No me gusta lo que está pasando en este momento, esa dispersión tremenda que hay, ese todo vale cuando se habla, y cuando se habla vale todo. Vale. Porque uno habla espontáneamente, pero cuando se escribe no todo vale. Y en los medios de comunicación hay que ser muy rigurosos. No lo estoy viendo. Estoy muy cansado de ir muchos anglicismos que no hacen nada, que no aportan nada, que mucha gente no entiende. Yo creo que algunos de ellos ni siquiera los que los utilizan lo entienden. Y la falta de coherencia lingüística no me gusta. La mala utilización de los tiempos verbales, que son muy claros y están muy bien explicados. Si tú lees la gramática española, están muy bien explicados. En fin. Entonces, cuando escribo, me fijo, repaso muchas veces, y cuando encuentro alguna tilde que se me ha escapado o alguna coma que no está en su sitio, me autocensuro enseguida. Sí, me gusta mucho repasarlos hasta que encuentro que la historia sea enganche, que la historia sea guste de leer, tenga un final sorprendente y que te satisfaga leerla, pero al mismo tiempo, si puede servir como referencia para que alguien diga, hombre, pues ves, esto se escribe así, porque no he perdido la vena de profesor. Antes me estabas diciendo que con la novela, que a lo mejor no la sacabas porque a lo mejor tenías miedo de que no encontraras dónde publicarla. Hoy en día, gracias a Amazon, estamos viendo que todo el mundo, por suerte, podemos publicar.
obviamente, incluso la novela se puede publicar en Amazon y cualquier persona también puede encontrar este libro en Amazon. La parte complicada, pues que muchos aún van a la librería y dicen, ¿tienes este libro? Y si no lo tienen, pues no todo el mundo se domina también en las redes sociales. Pero quien domina las redes sociales, pues también, si algún familiar le gusta, pues puede decir, yo te lo pido. Y obviamente nos facilita a todos la vida. Quizás no a los de la librería, pero es que a veces que parece que no te queda otro remedio. ¿Cómo has llevado tú esta guerra con las editoriales? En realidad nunca he entrado, solamente he publicado tres libros. Uno lo publicó CEAM, no me enteré de nada. El otro lo publiqué yo con mis medios y lo imprimió Gráfica Samuel. Y el tercero fue La Mutua. En realidad no tengo que pelear con las editoriales. Y me sabe muy mal no contar con la ayuda o con la complicidad de los libreros. Me gustaría. Es que en realidad no tengo mucha experiencia con Amazon. He visto que es muy fácil y he visto que se pueden conseguir fácilmente. Si andando el tiempo entro en conversación con alguno y me dice, oye, pues tú puedes pedir libros y pam, 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 me hacemos un acuerdo, yo sí, yo puedo pedir los libros que yo quiera, para mí, los libros que yo quiera. Y entonces, si llegábamos a un acuerdo en que fuera beneficioso para ambas partes y lo quisieran tener, pero eso lo tengo que madurar tranquilamente. En realidad no ha habido mucha guerra. Me despertó mi amigo, nuestro amigo común, Emilio, y ahí estoy. Él ya ha hecho varios. En cambio, la esposa no entra ahí. La esposa tiene otro nivel, está en otro nivel de editorial. Ya era hora también. Ya ves. Ya ves. Es una relación de amistad incondicional, Santa. ¿Tú recuerdas cuando nació el escritor? A ver, pues yo creo que fue motivado por la propuesta Max Abu. A mí me apetecía escribir. Estaba en la escuela, daban clases de lenguaje y entonces al alumnado que quería participar le animaba, le proporcionaba mecanismos o herramientas y se creaban concursos dentro de la propia administración, en los ayuntamientos. El propio colegio tenía a veces certámenes literarios y animaba. Entonces, viendo lo que es escribir, pues pensé que a mí también me gustaría. Y ya tenía algunas historias, por ejemplo, la que está en el medio, una que se llama Siroco, que esa la llevaba desde que estuve haciendo el servicio militar en el Ayun. La llevaba dentro, esa la tenía que sacar porque la viví. La tienda de donde pasó estaba a unos metros de la mía. O sea que nos enteramos de la historia. ¿Si luego es la del soldado Martínez? Sí, el del soldado gordo que le da con un mosquetón al que siempre está burlándose de él. Uh-huh. Esa la viví, vamos, o sea, la vivimos todos. Y entonces al final llegó un momento que tenía que escribir y lo hice. También es verdad que cuando escribes lo que quieres es pues comunicarte de una manera más estable con la gente que lo puede leer. En las conversaciones no es tan fácil, pero sí que tiene cierta gracia que algunas personas como tú tienen. Yo no sería capaz de presentar un programa de televisión, pero sí que sería capaz de escribir un guión. ¿Entiendes la diferencia? Como profesor de lengua durante muchísimos años, yo que he sido alumna tuya y nos habéis machacado para que escribiéramos, yo recuerdo todos los concursos que tú dices que ahí tenías que participar, sí, sí. Era obligatorio y luego ya estaría quien valiera para ello y quien no. Pero obviamente en el colegio había mucha devoción a la escritura y a los concursos y los alumnos, yo creo que todo el mundo escribíamos. Hay gente que seguimos haciéndolo, hay gente que dejó de hacerlo. ¿Qué consejos les darías a los nuevos escritores? Lo primero que tienen que hacer es leer mucho, haber leído mucho. Pero no haber leído solamente para empaparse de historias imaginativas, para ver los hechos. No, hay que empaparse de la forma. La forma es muy importante. La forma es la que luego tú tienes, con la que tú tienes que expresar las herramientas que tú vas a utilizar luego para explicar lo que tienes. Un cuento lo puedes contar con mayor o menor gracia de palabra, y la palabra se la lleva el viento y ahí no queda resto, solamente la historia. Pero cuando escribes un libro, ese libro se puede leer en cualquier momento. Y alguien puede pensar que lo que hay ahí está mal contado. O el soporte lingüístico no es bueno. Que la historia sí está bien,
pero para que realmente digas, oye, esto merece la pena leerlo otra vez. Y además, si alguien lee un cuento otra vez, es porque algo no le ha quedado claro. Importante. O sea, si alguien escribe, para comenzar, haber leído mucho, comenzar con cosas sencillas, no ponerse metas muy ambiciosas y no divagar. O sea, si vas a contar un cuento, el cuento empieza en este momento, con estos, dentro de la tierra, estos personajes, un día cualquiera, y antes de que pase 20.000 años, eso se ha resuelto. Se ha resuelto. O sea, eso. No otra cosa, eso. A veces también hay sequía literaria, las musas no llegan. ¿Te ha ocurrido que quieras escribir, pero dices, no, no hay manera? Durante años, Santa, durante años ha habido momentos en que, además de curioso, es también estacional. O sea, en verano no, no, en verano no. Esto lo tenía escrito ya. En verano yo no escribo. Cuando empieza el otoño, me entra otra vez la vena. Pero han pasado veces y ocupado en otras cosas. Y además que escribir es una cosa, puede ser muy divertida y muy, muy de pasatiempo, pero al final te la de tomar en serio. Es una responsabilidad si tú escribes algo para publicarlo, ¿eh? No, no es cualquier cosa. ¿Eres escritor de lápiz y papel? ¿Te has pasado ya al ordenador? ¿Qué es lo que haces cuando te surge una idea y en ese momento no llevas nada, ¿eh? Antes tenía la libretica en la mesita, si a medianoche se me ocurría algo, me levantaba y pero yo soy escritor de ordenador, entre otras cosas porque si escribo deprisa, luego no sé lo que he puesto. Entonces tiene que ser escrito. Sí, además no me corta mucho no soy rápido escribiendo a máquina, pero no me corta mucho la inspiración, o sea, parece como que la historia fluye. Llega un momento en que, bueno, tú lo sabes que también has escrito, la historia te lleva, llega un momento que no puedes evitarla. Primero la imaginas, la planteas, y hay un momento en que los personajes te ganan a ti. ¿Sí? Tú piensas, a ver, yo no se lo quería, pero este va a hacer esto, yo no lo puedo evitar. ¿Ya? Porque nosotros podíamos ser personajes del cuento, de la novela, pero claro, el personaje del cuento puede hacer cosas que yo no me atrevo a hacer. Y lo hace. Me gana. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando lea Sequía o cuando entre en este libro? ¿O qué quieres tú que se encuentre? Pues que reflexione un poquito sobre que la vida tiene momentos muy plenos y momentos en los que hay carencias. Las carencias son fuertes y hay que saber esperar los momentos de recuperación. O sea, cuando lea un cuento, piense que, vale, que mal está, se lo ha planteado, qué situación está más conflictiva está teniendo, pero al final llega un momento en que se resuelve. En algunos casos, con resultado de muerte. En otros, se recupera perfectamente y son felices y comen perdices. Pero en todo caso, siempre, siempre, que la gente vea que hay muchos tipos de sequía, de carencia, pero que todos tienen una parte que puede dar resultados. Se aprende de lo triste, de lo duro, de lo fuerte, ¿no? De la fluidez, no se aprende. Ya, te dejas llevar y cuando te das cuenta, uy, qué bien, han pasado muchos años. Ahora, cuando tienes un problema fuerte o importante es cuando dices, ah, tela. Para bien o para mal, no hay mal que 100 años dure, que se dice, todo sí. Se resuelve. Con respecto a ese cuento del Siroco, es que es muy interesante porque fue en una época de mi vida, fue el hacer el servicio militar en el Sáhara, para mí fue un hito. Después de terminar el servicio militar en el Sáhara, me apunté a la universidad en Valencia, estaba trabajando y me daba tiempo, clases nocturnas. Y el profesor de filosofía decía que él también había hecho la servicio militar en el Sáhara, casualmente. Y nos decía, ese fue mi mejor estudio de filosofía en mi vida. O sea, aprendí filosofía como reflexión allí. Porque tenía que estar en una situación muy especial. Era muy especial. Ah, no soy pro ejército ni por nada de eso, pero realmente todo el mundo debía conocer lo que es una situación
llámale militar o de campaña o de supervivencia, para tener que darse cuenta de que no se coge todo en la estantería de Mercadona, que hay cosas que hay que levantarse pronto y sin discutir, hay que hacer las cosas porque toca hacerlas y luego reflexionas. Y a veces te tratan mal y piensas, pues voy a buscar que no me traten mal y que te despierta los recursos. Aquello fue muy interesante, realmente. Los labradores de más de uno de estos relatos lo saben, a veces madrugar, y como dice alguno de ellos, vale más eso que ver cara de jefe, la cara del jefe. Pero en ellos encontramos la dureza que es el trabajo en la tierra, que por desgracia se está olvidando. Y no todo está en los supermercados, como tú bien dices, sino que se necesitan labradores para que la tierra siga. Y ojalá alguien lea alguno de estos relatos y diga: oye, esas tierras de mis abuelos y de mis padres, con todo lo que costó, no quiero verlas morir. Sí, en dos ocasiones parece que. No, en tres ocasiones creo que aparece eso, tres cuentos, sí. Incluso el más trágico, el del pobre tractorista. Pero no quiero adelantar acontecimientos. Hay que leerlos. Y leerlos, como dice ahí, con tranquilidad, con relajación. Es decir, no pasa nada. O sea, vas a leer el cuento y te va a sorprender para bien o para mal. Y lo vas a disfrutar si lo lees con esa idea, con esa perspectiva. Luego, pues se resolverá a veces con dolor y a veces con alegría y con buen humor también. Pues yo no quiero contar nada más. Yo quiero invitar a la gente a que mañana vaya al CEAM a las 5 y que te conozca a ti, que conozca el libro. A ti ya te conocen, pero el libro lo conozcan un poco más. Pero estoy pensando en que no todo el mundo puede ir mañana al CEAM a las 5. No sé si habrá más presentaciones en otras localidades, porque obviamente estás en Segorbe, pero la comarca es muy grande y a lo mejor hay gente mayor que no se puede desplazar, pero sí que le gustaría que estuvieras en Altura, en Vejiz, en Gaibiel, en Matet. ¿Sería posible? De momento tengo ya concertada una presentación en Geldo. Geldo, la capital cultural Del 2023, de la exacto. y Navajas también. Es cuestión de tener buenos amigos. En los demás sitios, pues probablemente iré haciendo contactos para presentar y para que, si quieren, han de querer ellos. Sí. Hombre, si yo fuera un premio Cervantes, me llamarían. No lo llamaría yo. Así tengo que ir yo. ¿Qué te parece si presento mi libro? Hombre, claro que sí. Siendo tú. Entonces dicen, siendo tú. Porque eres amigo. Sí, habrán. En todo caso, lo que les voy a proponer a estos pueblos es que, no sé, que os lo comuniquen. Si para vosotros no es gravoso el poder decir en Geldo va a haber presentación cuando ellos propongan. Claro. O que envíen un cartelillo, lo que sea, no sé, es que no sé cómo. Eso sí, pero nosotros también comunicamos al resto de las poblaciones de Alto Palancia, aprovechando esta cadena de televisión, que también pueden contar contigo para la presentación de un libro, porque la parte cultural de los pueblos no debe de morir, obviamente, todo lo contrario, tiene que desarrollarse cada vez más. Y si aprovechamos que tenemos en esta comarca grandes escritores como Enrique, pues mucho mejor, que siempre es bueno que venga lo de fuera, pero lo de dentro hay que apoyar lo nuestro. Sí, claro, sí. Bueno, yo no te voy a decir nada de mí. Veo otros escritores en la comarca y en Segorbe que los admiro. Me gusta mucho cómo escriben, cómo escribís. Yo también, me gusta cómo escribes. Además, es que las mujeres nos ganáis a los hombres a escribir. Bueno, a la vista está. ¿Piensas que un buen escritor se hace con la edad? Yo muchas veces cuando escribe gente mayor y lo leo, digo, ostras, es que yo no llego a tener las vivencias que tienen ellos. Pienso que también es muy importante los años, el tener ese tipo de vivencias. Yo quizás tengo imaginación, pero no años vividos. Pues mira, coordinamos, o sea, estoy de acuerdo totalmente contigo, Santa. Yo ahora tengo herramientas para escribir, más que cuando tenía 40 años. Pero cuando tenía 40 años se me despertaban muchas historias de la imaginación. Y quizás las mejores historias nacieron entonces. Me sorprendo cuando leo cosas que escribí cuando tenía 40 años. Porque pienso, ¿a mí se me ocurría esto? ¿Qué cosa? O sea, estate tranquila porque las ocurrencias mejores seguramente las estás teniendo ahora.
Y algún día, bueno, estamos hablando de ti, como es que te estoy proponiendo como escritora, anda. Y el mío ya ha salido, lo que pasa es que ha salido con seudónimo. ¿Ah, sí? Entonces no sabremos que es tuyo. No. No. Bueno, pero en fin, sí, conforme pase el tiempo y una persona quiere escribir, va recogiendo más herramientas. A lo mejor pierde la fluidez mental, porque la edad no pasa en vano, ¿eh? La memoria un poquito y tal, pero lo que son las herramientas, sí. Más comparación, has visto más, y vivencia, bueno, sí. Si fuéramos a hablar de vivencias. ¿Has asistido a alguna clase de esas que te enseñan a escribir cuentos imaginativos, relatos cortos, etcétera, etcétera? Yo soy de las que pienso que, pues, muy bien que te creas que escribes, siempre es bueno que te enseñen. Todo el mundo te enseña algo, sí. Entonces... Sí. No he tenido esa suerte o no he tenido ese tiempo. Yo siempre recuerdo, pero sí que he leído sobre cómo se escribe. Concretamente me gustó mucho lo que comentaba Gabriel García Márquez, que hacía clases de para escribir cuentos y los hacía y luego los publicitaba y creo que se podían ver en televisión y tal. Y en uno de ellos al final decía, a ver, esto no es un cuento. Los cuentos son una flecha que va a su destino. Eso de no divagar, uh-huh, lo aprendí de él, de escucharse decía él. O sea, ¿qué es un cuento? Una novela es una vida completa, pues una novela. Y ahí hay muchos rincones y muchos lugares de reposo, muchas descripciones. Pero el cuento no, el cuento tiene que ser una flecha. Yo quiero contarte. A ver, si tú puedes empezar un cuento diciendo, había una vez... ¿Sabes eso? No, pues yo te lo voy a contar. Y entonces le cuentas eso. Es mi punto de vista, ¿eh? A veces leo cosas a veces soy jurado del Max, sí. Y hay cosas que leo que están muy bien escritas realmente, gente que tiene una capacidad tremenda para escribir, con corrección y tal, pero nos cuenta su vida. Reflexiona sobre su infancia, sobre no sé cuántos y tal. O hacer y no, eso sería motivo de otra cosa, podría ser un ensayo, podría ser otra cosa, pero un cuento es eso, para empezar. Había una vez que tenía tres hijas. ¿Sabes la historia? No. Hoy yo te la cuento. Y me la cuentas. Y así. Pero pues con ese cuento me quedo yo, no me voy a extender más porque me han dicho, hazlo cortito que tiene que salir esta noche. Pero yo estaría haciéndole preguntas a Enrique de aquí a la eternidad, preguntona, oye, pues una que ha nacido así. Y sobre todo porque me interesa muchísimo el tema, así que lo doy por zanjado ya, pero vuelvo a recordar, mañana jueves, para la gente que no esté viendo, el miércoles, que avise a los demás que a las 5 tienen una cita en el CEAM Segorbe con Sequía y con Enrique. Muchas gracias, Enrique, nos quedamos esperando tu novela. Muchas gracias a ti, Santa. Prometo que esa novela saldrá. No digo, no sé cuándo. Ahora estoy en ello, estoy muy en ello, sí. Muchas gracias a ti y muchas gracias a TV Canal por acogerme en su programación. Señores, con Enrique tiene una cita ustedes mañana, conmigo la semana que viene, pero no olviden, hay que leer porque leer engrandece el alma y el espíritu. Y Sequía es uno de los libros que pueden leer y muy fácilmente. No tienen excusas para leer. Hasta la semana que viene.